Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches con todos.
Buenas noches. Buenas noches, compañera. Muy buenas noches, compañeros. Con todos vamos a iniciar 8 y 5 en punto. Ya hasta darles chance que se unan todos, por favor. Buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados compañeros y compañeras. Bienvenidas y bienvenidos a esta, que es la última clase de esta semana cortita, ¿no? Por el feriado de carnaval. Vamos a hacer algo, la verdad, no me dio mucho el tiempo como para poder preparar lo que les había ofrecido el día de hoy, que era la realización del plan de clase, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana nosotros tenemos dos días de clases, me parece que es martes y miércoles. Entonces, el martes vamos a hacer el plan de la actividad de aprendizaje, ¿no es cierto? El plan de clase. Y hoy vamos a aprovechar, no hay una
descontextualización de los temas, ¿no es cierto? Hoy vamos a aprovechar para hacer ya lo que les había ofrecido, algo de manejo de herramientas para generar, sobre todo, ¿no es cierto?, material didáctico propio, ¿sí? Entonces, hoy en esta hora y media o dos horas, lo que nos tome, les voy a indicar desde la instalación hasta la producción, ¿no es cierto?, de un video. ¿Ya? La intención de este video es presentar la asignatura. Recuerden que vimos la sumilla, ¿no es cierto? Voy a permitirme compartir ya la pantalla. Recuerden que vimos cómo escribir ya una sumilla, ¿no? Y en ese sentido, todos deberíamos ya estar en la capacidad de hacerlo. Yo tengo aquí una pequeña sumilla de la materia que estaba trabajando, ¿no? La asignatura de matemáticas para primero de bachillerato. Está la sumilla aquí y yo voy a hacer un video en el cual voy a presentar la asignatura en este sentido, ¿no? Voy a leer, en todo caso, la sumilla despacio, ¿no es cierto? Y un video, no sé, de 1 o 2 minutos, algo así, ¿no? Solamente para indicarles más que nada el manejo de herramientas, todas gratuitas, ¿no es cierto? Nada licenciado, todas gratuitas para primero grabar el video de una forma pseudo profesional, ¿no? Vamos a usar un programa que se llama OBS Studio, ¿no es cierto? Y que se usa mucho para hacer los streamings de video, los youtubers, ¿no? Usan mucho este software para realizar sus transmisiones en vivo, pero también nos sirve para lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Hacer un videíto de la presentación. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Hacer la presentación de nuestra asignatura en un aula virtual. Hoy le vamos a alojar en YouTube, ¿no es cierto? Le vamos a alojar en YouTube y de ahí llevarle al aula virtual y poder, pues, presentar de una forma variada, ¿no es cierto? El profesor también se puede presentar, ¿no es cierto? Y luego leer, en este caso, la sumilla del curso y hacer presencia, ¿no es cierto? Lo que se llama en la metodología PASIE, que es una de las metodologías para llevar entornos virtuales de aprendizaje, la más usada en el medio, pues hacer presencia. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Hacer presencia, ¿en qué sentido? En nuestra aula virtual, en nuestra página web institucional, en nuestro blog, pues que los contenidos sean contextualizados, ¿no es cierto? Que los contenidos presentados al estudiante sean contextualizados. ¿Y qué más contextualizar un contenido digital si lo realiza el propio docente, ¿no es cierto? Y si lo presenta, en este caso, vamos a ver desde la instalación hasta la publicación de un video, ¿sí? Entonces, esta actividad, miren, yo tengo aquí unas imagencitas, las que podamos, les voy a explicar cómo se las hizo, porque estas dos, las máscaras, son hechas. Esta les voy a indicar cómo hacer y van a ver que funciona, esta de aquí, ¿ya? Y las demás son imágenes, estas dos son del internet, ya vamos a bajarnos un fondo también, ¿no es cierto? Aquí tengo la sumilla. Y estas imagencitas son hechas en Word también, ¿no? Son hechas en Word y guardadas como imágenes, nada más, ¿ya? Sí, eso no lo vamos a ver hoy, sino la producción del video, ¿no? Como les decía, desde la instalación, en un comienzo también vamos a necesitar un fondo, ¿no es cierto? Entonces yo de internet, los recursos que vamos a usar están aquí en el aula, en esta nueva sección que no está numerada porque es como un extra, ¿no es cierto?, como un plus del curso, que se llama Herramientas para Docencia Digital y va a estar ahí hasta el final, ¿no? Va a estar hasta el final del aula siempre y aquí están los enlaces que vamos a usar hoy, pero primero, como les menciono, vamos a buscar, ¿no es cierto?, en las imágenes de Google, apaguemos esos micrófonos, por favor, en el Google Imágenes, ¿no es cierto?, aquí, Google Imágenes, vamos a buscar, ¿no? Ah, disculpar silenciarles, ¿no? Puede ser quien está haciendo el ruido no nos oye, pero bueno, ya estamos silenciados. Bien, entonces voy a buscar un fondo, ¿no? Un fondo de tecnología, por ejemplo, o no, de matemáticas, porque voy a hacer de matemáticas, ¿no es cierto? Fondo de matemáticas, cualquier fondo, ¿no? Preferible que sea blanco, entonces para eso puedo usar las herramientas de búsqueda, ¿no es cierto? Aquí, herramientas de búsqueda, color, y le voy a poner blanco. ¿Ya? Entonces, se me ocurre que podría usar este, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Lo voy a descargar, es una imagen grande, me sirve. Y como voy a hacer algo en la introducción de matemáticas, pues voy a utilizarla, ¿no? Veamos que esté apropiada, si es una imagen grande, ¿no es cierto? Y la voy a utilizar. Si bien es cierto, está con esta marca de agua. Solo por eso voy a escoger otra. Porque no la quiero con marca de agua. ¿Sí? Entonces voy a coger esta de aquí.
que también está con marca de agua, para evitar eso, ¿no es cierto? En los derechos de uso puedo poner la licencia Creative Commons, en las herramientas de búsqueda, para que no salga con estas marcas de agua y esas cosas, ¿no? Además que si pongo licencias Creative Commons, son imágenes, ¿no es cierto? Obviamente, que se pueden usar de forma gratuita, ¿ya? Los voy a ver. Se limita un poquito ahí la búsqueda, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a ver algún fondito referente que nos pueda servir, ¿no? No quiero con marca de agua y todos estos están con marca de agua. Este de aquí. Ya. Quiero la imagen nada más, ¿no es cierto? Entonces ahí voy a abrirla en una pestaña nueva. Y en cambio está muy pequeña. Igual aquí en las herramientas puedo poner que sean grandes, ¿no? Este. Está con marca de agua. Todas están con marca de agua. Vamos a buscar otra. Ya debía haberlo hecho, disculpen, ¿no? Pero bueno. Puede ser esta. Y solo voy a usar la parte blanca de paso, ¿no? Entonces vamos a abrirla en una imagen nueva. Y ya lo voy a editar en el Paint, ¿no es cierto? Tienen esas marcas de agua. Ay, Dios mío. Y si pongo Creative Commons, se limita. Se limita la búsqueda, ¿no es cierto? Entonces busquemos aquí un vector. No quiero de colores, quiero blanco. Porque las otras imágenes tienen fondo blanco, ¿no? Para no tener que usar transparencias y esas cosas. Que no viene al caso, ¿sí? En todo caso, esto no va a ser... No está fructuosa esta búsqueda. Tampoco quiero un infantil. No. Bueno. Vamos a usar este. Se me ocurre este, ¿ya? Este está chévere. Y tiene el fondo blanco, que es lo que estaba buscando. Entonces lo voy a descargar, ¿no? A una carpetita de trabajo, a pesar de que está pequeña la imagen. Quiero con fondo blanco. Ya debía haberlo hecho, ¿no? La verdad no es enfrascar a veces en estas búsquedas. Voy a usar este, no importa, ¿ya? Aunque esté con ese... Con esa marca de agua, no importa, ¿ya? No perdamos tiempo. Lo importante es que es grande la imagen, entonces la voy a guardar en mi carpetita de trabajo. Una recomendación, como en todo proyecto, esto es un pequeño proyectito de software, debemos guardar todos los elementos que usemos en una misma carpeta, ¿no? Entonces vamos a guardarla aquí en la carpeta de trabajo. Y le voy a poner fondo. Fondo, ¿ya? Con el afán de quitar esa marca de agua de la mayor parte. Voy a abrirlo rapidito en Paint. Por suerte el tiempo hoy nos va a alcanzar. Lo voy a abrir en Paint, lo voy a hacer pequeñito. Y al menos de aquí del centro, ¿no es cierto? De aquí del centro voy a borrar. Voy a borrar esa marca de agua como señalando, borrando así aunque sea por partes, ¿no es cierto? Así, aquí arriba, ya, algo se borrará de esa marca de agua. Listo, lo voy a guardar. Y este va a ser nuestro fondo, ¿no? Sobre él vamos a colocar otros elementos, los que hagan falta. Tenemos nuestro fondo, estas otras imágenes, ¿no es cierto? Que ya les voy a indicar cómo poner en qué programa. A ver, vamos a trabajar primero en nuestro OBS Studio, ¿ya? Este es un software gratuito que, como les comentaba, sirve para hacer los streamings de video, no sirve transmitir en vivo, pero también nos sirve para grabar videos con la cámara, ¿no es cierto? El micrófono o grabar la pantalla, cosas que se pueden utilizar al momento de hacer un video tutorial o de hacer alguna clase, ¿no es cierto? Que requiera de un video, ¿no? ¿Por qué no presentar algún contenido en video? Al dar clic en este enlace, a ustedes se les va a abrir, igual que a mí, en una nueva ventana, la página del OBS. Y nosotros vamos a irnos a la descarga o directamente desde aquí, ¿no? Para Windows, para Mac y para Linux. O nos vamos a download. Igual está Windows, Mac o Linux, ¿no? Entonces yo voy a descargar siempre
la última versión, ¿no es cierto? Esta va a ser, ¿sí? O esta de aquí, ¿no? Es la última versión. Siempre va a estar aquí la última versión. Miren, es un estudio de grabación, ¿no es cierto? Como un estudio de televisión. Es fácil de usar. Y yo lo voy a poner en descargas para luego borrar, ¿no? Vamos a instalar el OBS Studio. De una vez, entonces, voy a descargarme también las otras herramientas, ¿no es cierto? Aquí está el OpenShot Video Editor, que sí, como su nombre lo indica, nos sirve para editar videos. Si es que algo no estamos conformes, aquí lo podemos cortar con la intención de no tener que hacer varias grabaciones, ¿no es cierto? Poder hacer pausas, luego poder cortar fácilmente aquí el video, ¿no? Poderlo editar. Hay que tratar de no equivocarnos, ¿no es cierto? Pero bueno, si eso ocurriese, vamos a poder aquí editar, ¿no? Bajemos del OpenShot, Video Editor. Ya. ¿No es cierto? Ahí está el OBS. Ahorita está el OpenShot, ¿ya? Ya puedo cerrar esta ventana. El OBS también cierro, ya cierro el OpenShot. Vámonos a nuestra ventana del curso. Voy a descargar Audacity también. Este nos va a permitir mejorar un poquito el audio, ¿sí? Y lo vamos a descargar, ¿no? Para Windows. Aquí. Ya, pues miren, simplemente buscar donde diga la descarga, ¿no es cierto? Para Windows. Y se va a guardar, ¿no? Yo por ahí ya he tenido descargado, por eso sale aquí con este 1. Ya he tenido descargado. Sin embargo, voy a instalar de nuevo todo, ¿no? Una vez que ya se descargue, lo vamos a cerrar. Y ahora vamos a instalar los tres programas, ¿ya? Aquí tenemos otro enlace que nos va a llevar a un parche. Ya les voy a indicar también aquí, va a quedar como evidencia el video, ¿no es cierto? A un parche para poder editar los audios de los videos, porque Audacity en su forma nativa, y ya lo vamos a ver, no nos va a permitir abrir el audio de un video. Tengo que instalar este complemento, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. No lo vamos a hacer hasta que nos dé ese momento, nos dé ese error. Bien, entonces en este momento vamos a instalar estos programas, los tres programas, ¿no es cierto? No necesariamente en el mismo orden que los descargamos, pero yo lo voy a hacer así, ¿no? Vamos a instalar. Estas instalaciones son facilitas, ¿no es cierto? Son instalaciones de Windows, salvo que yo instalo siempre como administrador, ¿no? Clic derecho y ejecutar como administrador, o doble clic, como ustedes quieran, ¿no? Clic derecho, ejecutar como administrador. Ya, esta es una instalación común de Windows, todo next, 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 ¿no? Sin reparar en nada. Next, next, next. Y ahí le dejamos que se instale. ¿Sí? No hay que tener miedo. El software jamás le dañará al hardware, ¿no? A veces ocurre, y con gente profesional del área, ¿no es cierto? Que tiene a veces temor por instalar algún programa nuevo porque presume que puede dañarse la máquina, y eso no es así. El software jamás le va a dañar al hardware, ¿no? Ya, entonces vamos a cerrar sin lanzar. Si quieren, ustedes lo pueden lanzar. Porque voy a instalar los tres programas de una vez, ¿no es cierto? Entonces también voy a instalar el OpenShot Video Editor. Pero igual quiero instalarlo como administrador. Ya le di doble clic. Pero lo quiero instalar como administrador. A ver, veamos. No lo voy a instalar, sino que clic derecho, administrador, ¿no? Ahí sí lo vamos a instalar. Vamos a ver cuánto demora. Vamos a echar a correr los... Son un lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, español, aceptar. Aceptamos el acuerdo. Todo es siguiente y aceptar. El siguiente, siguiente, igual aquí, ¿no? Siguiente. Sí. Yo ya lo había tenido instalado. Voy a poner un acceso directo en el escritorio. Siguiente e instalar. Ya, dejemos que se instale, no va a demorar mucho. Aparte de esta sesión, taller para hacer un video, en las próximas semanas a mí me quedan creo que 3 o 4 clases. También les voy a indicar cómo generar
redes, ¿no? De texto multimediales, o sea, paquetes que se pueden publicar en un aula virtual, que se pueden publicar en el internet, en cualquier página web, que los podemos generar nosotros mismos. Entonces, aparte de estos software, vamos a usar un software que se llama Excel Learning, pero bueno, eso es la próxima, en el próximo taller, que será la otra semana o tal vez en 15 días. Y con eso veremos algo, ¿no es cierto? No voy a ejecutar tampoco, veremos algo de lo que se puede hacer, algunas cositas que harán que de así querer nosotros podamos presentar de alguna forma variada, contextualizada nuestros contenidos, ¿no? Igual le voy a instalar a la Audacity como administrador, ¿no? Clic derecho, instalar. Español también es multilenguaje, ¿no es cierto? Vamos a escoger español y le vamos a instalar. A todo, siguiente, siguiente, siguiente. A esto también le voy a dar restablecer las preferencias porque lo tenía instalado. Por eso me salió así, ¿no? Porque lo tenía instalado. Desinstalé hace un rato para poder instalar e indicarles el uso desde la instalación, que no es nada complicado, ¿no? Ventajosamente en Windows, la mayoría de software está pensado para instalarlo así, ¿no? Siguiente, siguiente, aceptar, siguiente, siguiente y listo. ¿Ya? El acuerdo de licencia, siguiente. No quiero ejecutarlo todavía, sino finalizar. Ya hemos instalado los tres software, ¿no es cierto? De los cuales tenemos referencia aquí. Nos falta solo este plugin, que de ser el caso ya lo vamos a instalar. Entonces, miren, ya los tengo aquí, ¿no es cierto? Estos tres, en realidad desde este de acá, ¿no es cierto? Aquí, estos tres software que acabamos de instalar en este momento y lo vamos a usar de ser necesario en este orden, ¿ya? O en este orden. Vamos a grabar, entonces yo en este momento, a ver, voy a abrir el OBS Studio. Van a ver, es un estudio de, como un estudio de televisión, ¿no es cierto? Un controlador de un estudio de televisión en el cual nosotros podemos realizar, miren lo que nos dice aquí, ¿no es cierto? En el primer uso. Quiero transmitir. La grabación es secundaria. Bueno, yo no transmito en vivo. Entonces voy a optimizarle para grabar, ¿ya? Como les decía, este software es muy usado por los youtubers. Me imagino que ellos usarán para sus en vivos esta primera opción. Yo quiero para grabar, ¿no es cierto? Para grabar mis clases y colocarlas en un aula virtual, en el blog del profesor, ¿no es cierto? En alguna página web que tenga, ¿ya? Entonces le voy a dar siguiente, ¿sí? Todo siguiente, ¿no? Luego esto lo podemos configurar y aplicar la configuración, ¿ya? Es un estudio de grabaciones, ¿no es cierto? En el cual hay que crear escenas. Cada escena puede servirme para una cosa diferente y siempre debe haber al menos una escena en la cual aquí vamos a colocar algunos elementos como los que tenemos aquí, ¿no es cierto? Este fondo, estas imágenes por ahí, estas esquelitas, ¿no es cierto? Que como ven en el uno se presenta mi correo y en el otro mi nombre. Entonces vamos a, pueden ser imágenes hechas en ¿cómo se llama? De hecho se hizo en Word. Y luego se lo modificó, digamos así, en el Paint. Son imágenes comunes, digamos así, ¿no? Hechas en Paint y en Word, ¿ya? Entonces, lo que me voy a crear es esta escena. Más bien, le voy a cambiar el nombre, ¿no es cierto? Esta escena se va a llamar Mate. Y como tengo matemática, puedo tener una para cada asignatura, ¿no es cierto? Física, no sé, matemática. Escribamos bien. Matemática, ¿no? Y aquí tenemos el espacio de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia, todo lo que yo coloque aquí, cuando inicie a grabar, ¿no es cierto? Se va a registrar, ¿ya? Entonces, yo voy a colocar en primera instancia el fondo. Esto es por capas, ¿no? Lo que pongo primero se va poniendo, va quedando abajo. Y lo que voy colocando después arriba, sí puedo mover después, pero bueno, hagámoslo con esta lógica de que el fondo obviamente va a ir justamente, es el primer elemento que vamos a colocar, porque va a quedarse al fondo, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo voy a añadir una imagen, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Una imagen. Nuestro fondo es una imagen. Puede ser un video, puede ser lo que sea, ¿no? Entonces, yo le voy a llamar fondo. Y le voy a dar a aceptar. Y aquí vamos a examinar, ¿no es cierto? A irnos a la carpeta en la que tengamos nuestros elementos. En este caso tenemos solo imágenes, ¿no es cierto? Y voy a escoger el fondo, ¿ya? Cualquier fondo, como vieron que lo descargué del internet, se coloca aquí, ¿no es cierto? Y le voy a dar a aceptar, sin más, ¿no?
sin más, ¿ya? Y aquí la podemos, pues, redimensionar un poquito, ¿no es cierto? Lamentablemente vino con esta marca de agua. Pero bueno, podría ponerle ahí, ¿no es cierto? Ahí, ya. Que se vean un poquito los elementos. Lo que se muestre ahí, a pesar, miren que la imagen es de un tamaño, no es del tamaño del lienzo que estoy usando, ¿no? Es como más cuadradita. Nosotros lo podemos aquí dimensionar para usarle del modo que queramos. Entonces, aquí como está esta marca de agua y me está estorbando, le voy a poner ahí arriba, ¿ya? Hasta ocultarle. Y listo, yo voy a usar esta parte, ¿no es cierto? Ya. Vamos a usar esta parte. Bien, tenemos el fondo. Una vez que ya está el objeto colocado donde que nosotros quisiéramos, ¿no es cierto? En este caso ahí, le puedo asegurar con este candadito. Entonces, una vez que le cierro el candadito, ya no le puedo mover. Ya no le puedo hacer nada y, por tanto, ya no le puedo modificar, ya no le voy a dañar cuando añada nuevos elementos, ¿no es cierto? Si abro el candadito, miren, sí se puede mover, ¿ya? Entonces, esto se aplica para todos los elementos que pongamos aquí en nuestra escena. ¿Sí? Ahí, ¿no? Lo que se ve es lo que queda y le cierro. Puedo también ocultar, entonces esto indica que puedo tener dos fondos, ¿no es cierto? Y jugar uno y otro, pero hoy vamos a hacer algo así, simple, sencillo, ¿no? Un solo fondo. Luego, voy a colocar, no sé qué más tengo aquí, estas imágenes, ¿no? Estas herramientas TIG y estas compus. Pueden ser cualquier imagen descargada de internet, ¿no? O el sello de nuestra institución, como ustedes deseen. Entonces, es otra imagen, ¿no es cierto? Esto lo voy a poner imagen 1, así nada más, ¿no es cierto? Aceptar. Y voy a buscar nuevamente aquí en este compus, ¿no? Así se llama la imagen. Le damos a aceptar. Y podría quedarse ahí. Inclusive encajó muy bien, tapando ese lápiz que estaba con esas rayitas. Puedo ponerle ahí, ¿no? ¿Sí? Hacerle más grande, más pequeña, lo que queramos. ¿Ya? Y voy a colocar por aquí abajo esa otra imagen, solo para no desperdiciar y no sentir que la descargué de gana. Otra imagen, ¿no? Imagen 2. Hay que procurar no poner nombres repetidos, ¿no? Eso sí es importante. Y voy a poner este que se llama herramientas TIC. Aceptar. Miren, es una imagen grande, pero la voy a hacer pequeñita para que calce aquí. ¿Ya? Aquí. Por ahí puede ser. ¿Sí? Inclusive que tape estos lápices también. Quisiera. Bueno. Ahí, ¿ya? Puedo colocar varias cosas y obviamente ya cuando estoy conforme con su ubicación, pues les aseguro, ¿no? Veamos qué más tenemos aquí en nuestra carpetita. Yo creo que por ahí está suficiente. Fondo, esto es lo que vamos a leer, ya está abierto aquí. ¿No es cierto? Estas esquelitas, voy a colocar solo una. Por aquí a lo mejor, no sé. Voy a colocar solo una, ¿ya? Igual es una imagen nada más, ¿no es cierto? Que tiene un fondo blanco. Y voy a poner la del correo. ¿No es cierto? Imagen del correo. Voy a examinar. Y la que tiene el correo es esta de aquí. A aceptar. Y la voy a colocar. No sé, por aquí. Podría ser, ¿no? Ahí está mi correo institucional. Y esto va a quedarse ahí, ¿no? Entonces esto se va a mostrar. Le voy a asegurar, ¿no? Voy a asegurar y ahora sí voy a poner aquí lo que les decía, la presencia, ¿no es cierto? Aquí voy a poner una captura de video, ¿sí? Voy a colocar una captura de video, lo demás era solo imágenes, ¿no? Esto tal vez más pequeño, no sé. Tal vez ahí para ponerle aquí encima. Ahí puede ser, ¿no? Bueno, ahí puede ser. Ya, y este va a ser más pequeñito. Por ahí. Como está debajo, no le cubre, ¿no es cierto? Al otro le puedo subir. Y voy a asegurarle. Ya, ahí que se quede, ¿no? Y ahora voy a poner aquí la presencia, voy a poner la cámara, ¿no es cierto? ¿Dónde está una captura de video? Aquí. Hay varias cosas que poner, miren, es bien flexible el programa, ¿no? Voy a poner un dispositivo de captura de video, ¿no es cierto? Y le voy a poner cámara laptop. Puedo tener más de una, ¿no? Cámara laptop. Y le vamos a dar en aceptar.
y va a detectar obviamente la cámara del dispositivo, ¿no es cierto?, de nuestro computador. Entonces, le vamos a dar sin modificar, hay como configurar algunas cosas, pero por lo que vamos a hacer hoy, le vamos a colocar así, ¿no? Y le vamos a dar un tamaño ahí respectivo. ¿Ok? Ya. Ahora bien, para hacerle algo más interesante, digámoslo así, algo más bonito, yo tengo estas imágenes, miren, voy a usar este que se llama máscara. Sí, ¿cómo hice esa máscara? No hay ninguna ciencia, ¿no es cierto? Voy a hacerlo rapidito nuevamente en el Paint, ¿no es cierto? Una imagen, ahí voy a hacer de este tamaño más o menos. El tamaño no es muy importante, bueno, más chiquito. Y voy a hacer un círculo, ¿no es cierto? Como vieron ahí es hacer un círculo, ¿ya? Voy a desactivarle un ratito a la cámara para que no esté funcionando de gana. Aquí con esto, ¿no? Miren, le muestro o le oculto. Igual a cualquiera de los elementos, ¿no? De que componen la escena. Pero para que no esté prendida la cámara de gana, le vamos a quitar, ¿no? Activando esto. Desactivar cuando no se muestre. No me importaría mucho, pero bueno. Ahí, ¿ya? Le dejo así, hasta construir, indicarles cómo construí esta imagen de aquí, ¿no? Esta sí es descargada, pero les voy a indicar cómo construí esta de acá. Lo único que hice es un círculo, ¿no? Es un círculo aquí en las figuras del Paint con un grosor grande, ¿no es cierto? Y que, déjenme ver, ya, así que no se pinte adentro, ¿no es cierto? Sino que solo haga el contorno, ¿ya? Le voy a poner cualquier color. Por ejemplo, azul, para hacer la misma que estaba ahí, ¿no es cierto? Y voy a generar un círculo, ¿no? Un círculo. En este caso, bueno, no va a quedar tan perfecto, no sé que lo haga así. Ahí tengo un círculo, ¿verdad? Un círculo azul, ¿ya? Voy a cerrar esto de acá, más o menos ahí. Y lo demás, lo que quiero que se haga transparente, porque van a ver que esta imagen de aquí se va a hacer transparente en los bordes y se va a ver solamente lo que esté dentro del círculo azul. Tengo que hacerle de color negro. ¿Ya? Así. ¿Ya? Entonces, si ven esta imagen, así la hice a esta de aquí, a esta que se llama máscara. Es prácticamente la misma construcción, ¿no? Y la hice en el Paint. Ustedes la pueden hacer también. ¿Ya? Es un círculo de algún color que afuera es negro y que adentro es blanco. Para que lo negro se haga transparente, ¿sí? El azul van a ver que se hace semi-transparente y se va a reflejar en la cámara solamente lo que esté en el interior. No le guardo, se llama máscara. Así lo hice, ¿ya? Y lo guardé como PNG, eso faltó. Lo guardé como, guardar como PNG y en la carpeta de trabajo, ¿no es cierto? Entonces aquí esto nos permite colocar, voy a mostrar nuevamente la cámara, una máscara sobre esta cámara. ¿Sí? Y luego le damos el tamaño. Clic derecho, a ver. Entonces aquí hay que colocar un filtro, 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 filtro. Aquí está, ¿no? Un filtro. Hay un montón de cosas que se puede hacer aquí. Nosotros queremos simplemente un filtro de efecto. Un filtro de... ¿Dónde está? Es un filtro de máscara. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Ya, es un filtro de efecto más y se llama filtro de máscara. ¿Ya? Y le voy a poner máscara, máscara, círculo. Puede ser cualquier imagen, ¿no? Yo hice un círculo, puede ser un cuadrado, lo que sea. Un rombo, lo que ustedes quieran, ¿no? Una elipse. Le voy a poner máscara, círculo. Y aquí nos va a permitir examinar, ¿no es cierto? Y buscar nuestra imagen, que en este caso es de esta máscara, ¿no? Ya, miren lo que ocurrió. La parte que era negra, ¿no es cierto? Se hace transparente. La parte azul, verde, el color que pongan, rojo, que no sea negro ni blanco, ¿no es cierto? Se hace semi-transparente. Y la cámara nos va a mostrar solamente lo que era blanco. ¿No? Igual voy a escoger la otra máscara, esta sí es descargada.
Es un círculo descargado de internet y le pinté de negro el exterior. Miren, así la máscara se hace diferente, ¿no? Más me gusta esta de aquí. ¿Ya? Sí, sin fondos verdes, sin nada, ¿no es cierto? Porque si tuviera aquí atrás un fondo verde, yo podría hacer que desaparezca todo el contorno y aparezca solo mi dorso y mi cabeza, ¿no es cierto? Pero bueno, sin fondo verde podemos hacerlo así, algo de este tipo, ¿no? Entonces aquí ya puedo darle un tamaño coherente, ¿no es cierto? Ahí, no sé. Con el cual, recordemos, en esta vista, yo voy a presentar el curso, ¿no es cierto? Leyendo, obviamente, lo de la sumisa, ¿ya? Entonces, miren, ahí tengo una escena que ya es semiprofesional, ¿no es cierto? No es lo típico, solamente presentar la cámara. O sea, esto sí da un poquito de presencia, que es lo que nos dicta algunas de las metodologías, ¿no? Hacer presencia, pues contextualizar los contenidos, ¿no es cierto? Presentar los contenidos realizados por el docente es algo importante, ¿no es cierto? En las metodologías de educación a distancia o en línea, que es la modalidad en la que por la pandemia todavía continuamos, ¿no? Entonces, en este momento, esto no hace falta ni grabar nada, ya se graba solito. Lo que sí hace falta es grabar el video, ¿no es cierto? Voy a colocar algo interesante también aquí que me gusta colocar. Voy a poner un banner texto flotante, ¿no es cierto? Que esté aquí con el nombre de la materia y el nombre del profesor, ¿ya? De pronto. Entonces, lo voy a bloquear a esto. Y para eso voy a poner un texto. Texto, ¿no? Y bueno, esto se va a llamar texto GDI, no importa el nombre, lo podemos cambiar, ¿no es cierto? Texto mate le voy a poner, aceptar, y aquí ya podemos escribir, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a poner matemática. Estaba trabajando para primero de bachillerato general unificado, y aquí vamos a poner mi nombre, ¿no es cierto? Órdenes, por cierto, ahí está, ¿cierto? Y esto quiero que camine, ¿no es cierto? Voy a elegir un color, como está en un fondo blanco, si le dejo así, esta letra no se va a ver, ¿no es cierto? Entonces, vamos a elegir un color, ¿ya? Azul, ¿no es cierto? Azul oscuro, ¿ya? Y le vamos luego, veamos de qué tamaño está, está grandísimo, ¿no es cierto? Está grandísimo. También puedo cambiarle la opacidad y todo, ¿no? Sin embargo, el tamaño lo puedo cambiar también desde aquí, ¿no? Miren. Ahí, ¿no? Miren, ya, ahí. Mi idea es que esto esté por aquí caminando, ¿no es cierto? Y se dé vueltas. Entonces voy a tener que ponerle un espacio más o menos del mismo texto. Está muy grande. Ahí. Bueno, ahí. Ahí puede ser, ¿no? Quiero que esto esté caminando, que se dé una vuelta como una esquelita. Entonces, lo primero que voy a hacer es editarle, ¿no es cierto? Ahí, para ponerle espacio antes, más o menos del mismo espacio, hasta que se salga de la vista, ¿ya? Entonces, mi idea es que este texto esté caminando, aquí se dé vueltas, ¿no es cierto? Se dé vueltas y desaparezca. Entonces, con la vista esta previa, lo que hice es darle espacio, ¿no es cierto? Más o menos hasta que salga, no más o menos, hasta que salga, ¿no es cierto? Del cuadro, hasta que salga de la vista, y aquí le vamos a dar ya el efecto, ¿no? Ya, le voy a dar en aceptar, ¿sí? Y al igual que hace un rato, le voy a asegurar, ¿no es cierto? Ya se quiero que se quede ahí el texto, y esto también es un filtro. Ya, hay bastantes cosas que hacer, hay bastantes opciones que tiene el programa, este es bien útil. Pero en base a filtros yo ya puedo hacer algo interesante. Voy a hacer que este texto se mueva, ¿no es cierto? Entonces es un texto, miren, de desplazamiento. ¿Ya? Y voy a hacer que se desplace horizontalmente. Desplazamiento de texto. ¿No es cierto? Desplazamiento de texto, aceptar. Y voy a hacer que se mueva horizontalmente. Ya, ahí. Un poco más rápido tal vez. Ahí. Ya, puedo hacerlo verticalmente, no sé. Y aquí ya se muestra, pero bueno, ese verticalmente está mal, ¿no? Tiene que ser solamente aquí cero, ¿no? Ya. Ahí. Miren lo que pasó. He puesto un textito que se va a estar ahí dando vueltitas, ¿no? Y así lo puedo hacer de arriba abajo.
Es interesante este programa OBS Studio. Nos sirve para hacer algunas cositas interesantes, ¿ya? Entonces aquí a esta cámara lo voy a poner más arribita y voy a bloquear. Ya tenemos nuestra escena. Esto, como les mencioné, no hace falta ni grabar. Cada escena que nosotros creemos aquí ya se queda grabada, ¿no? Lo que sí hay que hacer es grabar el video. Miren, puedo transmitir, iniciar la grabación. Puedo usar una cámara virtual, ¿sí? Entonces yo, con este criterio de cámara virtual, puedo usar esto, ¿no es cierto? Esta vista para mostrar aquí en el Teams, por ejemplo, ¿no es cierto? En lugar de mostrar mi cámara, ya la encendí, ahorita no funciona porque está siendo usada acá, ¿no es cierto? Ahí. ¿Ya? Para en lugar de mostrarle así a mi cámara, ¿no es cierto? Como se ve aquí en la parte inferior, mostrar esto con la cámara virtual. Sí, entonces, bueno, eso les invito a que le usen a este programa. Es bien útil en realidad. Ayuda y basta con tener unas dos o tres escenitas, ¿no es cierto? Y puedo ya usarla para dar las clases, ¿no es cierto? Prendo la cámara virtual. A ver, lo voy a hacer. Lo voy a hacer para que lo vean. El tiempo nos ayuda. Voy a bloquearle a esta cámara. Y a ver, aquí si me permite escoger la cámara virtual. Y aquí. Cuando yo encienda, miren, aquí tengo mi cámara web, ¿no es cierto? Cuando yo encienda la cámara virtual del OBS Studio, obviamente visualizando nuestra cámara, ¿no es cierto? Cuando yo encienda la cámara virtual, en el Teams me va a permitir mostrárselas. Entonces, iniciar la cámara virtual, ¿no? Ya, entonces, esto lo minimizo. Y aquí en el Teams me va a permitir escoger la cámara virtual. A ver, el video no se pudo usar. Es por aquí que hay que configurar. ¿Dónde está? Configuración del dispositivo. Y la cámara. Creo que tendría que reiniciarle. Me tocaría reiniciarle al Teams, ¿no? Para que me tome la cámara virtual. Pero la idea, y sí ha funcionado, ¿no? Es que aquí en lugar, o aparte de la cámara web, ¿no es cierto? Pues me muestre esta vista de acá. Y se transmite. Eso funciona, pero me va a tocar reiniciar voy a detener la cámara virtual. Toca reiniciarle al Teams. Entonces, esto hay que hacerle antes de abrir el Teams, ¿no es cierto? Esto ya hay que tener configurado, abrir, iniciar la cámara virtual y de ahí recién abrirle el Teams. ¿Sí? En la próxima clase voy a usar esto para que lo vean, ¿ya? Voy a iniciarlo así. Hoy no, porque se cortaría la clase del día de hoy y no tiene sentido eso, ¿ya? Se puede usar así. Pero hoy la idea es, ¿no es cierto? Grabar, ¿no es cierto? Grabar nuestro video presentando nuestra asignatura, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es no iniciar la cámara virtual, sino iniciar la grabación. Una vez que inicie la grabación y yo ponga esto aquí encima, esto no se va a grabar, ¿ya? Se va a grabar esto de aquí con la cámara. Entonces, esto no hay problema, inclusive yo lo suelo usar así a veces hasta hacer las cosas, ¿no es cierto? Ahí. Puedo grabar, luego lo hago grande, luego detengo la grabación, me paso acá y eso lo voy a hacer ahorita, ¿no? Voy a leer esto y luego rápidamente voy a pasarme otra vez acá y voy a detener la grabación. Y luego ya vemos dónde se graba y todo eso y le editamos al video si es que hace falta. Voy a tratar de no equivocarme y de equivocarme le editamos en el video shot editor, ¿no? Entonces, sin más, vamos a grabar. Y voy a leer, y me voy a presentar, ¿no es cierto? Y voy a leer la sumilla de nuestro curso, que como ven tiene los elementos, no creo que lo mencioné, pero tiene los elementos que vimos cuando revisamos lo de la sumilla, ¿no? Naturaleza del curso, formación básica, carácter o modo, teoría y práctica. El propósito un poquito grande, pero este propósito es el objetivo que lo tomé de la unidad que ya hicimos, ¿no es cierto? El plan de unidad didáctica está tal cual, un poquito lo modifiqué, ¿no es cierto? Para aterrizarlo y que quede en la sumilla. Y también están los contenidos de las
unidades, ¿no?, que tendría esta asignatura. Entonces voy a leer esto y por ahora le voy a quitar el color. Bien, voy a hacerlo, ¿no? Iniciamos la grabación y luego continuamos. Aquí importante, ¿no? También voy a hacer que el audio del escritorio no se emita, que se grabe solo mi voz, ¿no es cierto? Porque puede ser que, como a veces ocurre, alguien prenda el micrófono y se va a grabar. Miren, entonces aquí tengo también cómo seleccionar. Es muy intuitiva esta herramienta del OBS Studio. Entonces, ¿qué quiero que se grabe? El audio, ¿no? ¿Del escritorio? No. Si mi cámara tiene algún micrófono extra o estoy usando una cámara web que tenga micrófono, no quiero que se grabe. Solamente quiero que se grabe el micrófono, ¿no? Como está aquí, y lo puedo manipular también aquí el audio para ir controlando los niveles. Lo voy a dejar en lo más alto. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo un microfonito condensador, ¿no es cierto? Que va a hacer que se grabe más o menos bien esto, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar a grabar. Leo esto, me presento, leo esto y ahí detenemos la grabación, ¿no? A ver, con fe. Ahí. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Lozada Llanes y tengo el gusto de ser su tutor en la asignatura de matemáticas, ¿no? Indicar que esta asignatura pertenece al área curricular de formación básica, que es de naturaleza teórico-práctica y tiene por propósito generar en los estudiantes habilidades para producir, comunicar y generalizar información de manera escrita, verbal, simbólica y o gráfica, mediante la aplicación de conocimientos matemáticos y el manejo organizado, responsable y honesto de las fuentes de datos, para así relacionar y comprender otras disciplinas, entender las necesidades y potencialidades de nuestro país y tomar decisiones con responsabilidad social, valorando el empleo de las tecnologías de la información para realizar cálculos y resolver de manera razonada y crítica problemas de la realidad nacional, argumentando la pertinencia de los métodos utilizados y juzgando la validez de los resultados. La asignatura organiza sus contenidos en las siguientes unidades de aprendizaje: números reales, funciones reales y radicales, límites y derivadas de funciones, vectores, elementos del plano y estadística. Bienvenidos. Esta parte la voy a borrar al final, ¿ya? Detengo la grabación para tener algo que borrar. Por ahí me equivoqué, pero no lo voy a editar, sino más bien esta parte del final, ¿ya? Detenemos la grabación y aquí nosotros debemos ver dónde se grabó, ¿no? Aquí en archivo, ajustes, si lo vieron, archivo, ajustes, yo puedo ver dónde se grabó, dónde es la salida, ¿no es cierto? Entonces, miren, desde aquí directamente, oyéndome a los videos del computador, o dando clic en examinar, ¿no es cierto? Veamos qué tenemos por aquí. No está, a ver. Ruta de grabación, sí grabé, ¿no es cierto? Voy a copiarme esto para abrirlo con un navegador. Aquí, ¿no? Creo que no se haya grabado. ¿Dónde estás? Pero hay otra ruta más, ¿no es cierto? Espérenme. Salida, videos. Copié la ruta y nos fue. A ver, por aquí este. Ya, aquí está, ¿no? El video que acabamos de hacer. Lo voy a llevar a la carpeta de trabajo, ¿sí? Control X. Y voy a ocultar esto, ¿no? Voy a ocultarla a la cámara, ¿bien? Para que no se prendida de gana, ¿no? Entonces, esto ya lo puedo cerrar sin guardar. Y vamos a ponerle aquí al video. ¿Ya? Ahora lo voy a editar en el video editor para borrar esa parte del final. A ver, primero veamos cómo está. Veamos el audio. Voy a ver el audio. Bien. El audio está, no sé si ustedes lo escuchen, pero el audio está bien. Luego yo lo subo esto al... Indicar que esta asignatura... Esto yo lo subo al YouTube y les comparto el enlace para que puedan visualizar. Pero el audio yo lo veo que está bien, por lo tanto no voy a usar este Audacity, ¿no es cierto? Audacity es también una herramienta muy útil que nos sirve para editar los audios, ¿ya? Para quitar
ruidos, bueno, es un curso entero usar Audacity, pero bueno. Ya, lo que sí voy a usar es el OpenShoot Video Editor. Ya ahorita este ya no lo necesito y lo voy a cerrar, ¿no? Ya, esa, sin embargo, esa escena, como van a ver, la vuelvo a abrir, ¿no es cierto? Y ya se queda guardada, ¿ya? Miren, ya se queda guardada. No hace falta guardar las escenas, ¿no es cierto? Ya se queda guardada tal cual. Podría tener 2, 3 escenas según el propósito de nuestro curso, ¿no es cierto? Según el propósito del video que vayamos a utilizar en todo caso. Tenemos aquí el audio. Lo que voy a hacer es en este momento dejar de compartir la pantalla para compartirles con audio. Profesor, una pregunta, disculpe, es que como mi internet está fallando. ¿Cómo se llama el programa? Es que se va el internet que tengo. A ver, aquí en el aula está, mire, en el aula está, ¿no? En esta sección que se llama Herramientas para Docencia Digital. OBS Studio, le da clic y ahí se va a la página web y ya se puede descargar y hacer todo. Ahí pones las imágenes, ¿cierto? O sea, uno lo diseña. Claro, usted debe tener sus imágenes, sus GIFs, lo que vaya a poner ahí y usted lo va diseñando. ¿Ya? Bueno, ahora gracias. Ya, compañera. Ahora aquí con el OpenShot Video Editor lo que vamos a hacer es editar. Para quitar esa última parte sobre todo, ¿no? OpenShot Video Editor. Es un programa un poquito más pesadito, ¿no? Un poquito nomás ya debería abrirse. Y nos va a permitir la edición. ¿No? Ahí está. Bueno, lo instalo a los tiempos, está con cosas nuevas. Pero bueno, ¿quién ha usado un editor de video y quién no? Esto es muy intuitivo, ¿no? Ventajosamente el software ahora tiene, los diseños de software tienen una curva de aprendizaje bastante buena, no es difícil usar, pero les invito a que usen estas herramientas, ¿no es cierto? No es difícil, al menos para hacer estas cositas que nosotros vamos a hacer. Aquí en el más, yo puedo importar un archivo y lo voy a importar a este video, ¿no es cierto? Yo le voy a cambiar de paso de nombre. Video mate le voy a poner, ¿no? Video de ser, pero... Video de mate, ¿no? Y que está en esta dirección. Entonces yo copio esta dirección y puedo irme al programa, ¿no es cierto? Y con la cruz. No está compartiendo. Ya. Profe, tiene que compartir pantalla. Ya, tienen razón. Les iba a compartir con... Ya lo vuelvo a hacer todo. Lo que quería es compartirles con audio y me olvidé. Ahí sí está con audio. Ya, gracias por hacerme acuerdo. Entonces, bueno, ya cerramos el OBS Studio y todo. Ahora vamos a usar el OpenShot. Ahí sí estoy compartiendo, ¿ya? Vamos a usar este OpenShot, Video Editor. Como su nombre lo indica, nos sirve para editar un video ya hecho, ¿no es cierto? Entonces, el OBS Studio es para grabar el video, para grabar la clase si quieren. También hay como poner captura de la pantalla y ahí grabar una clase si hace falta. Ya tenemos ese video y para editarlo lo podemos usar a este OpenShot Video Editor, ¿ya? A través de esta cruz. Yo voy a traer, vamos a traer el video, que ya le puse este nombre, video mate, y que está en esta ubicación. Entonces, bueno, para cualquier programa Windows funciona esto, ¿no? Control C y tengo la ubicación exacta de nuestra carpeta, ¿no? Vamos a abrir, a añadir, ¿no es cierto? Aquí este botón, esta crucita me permite importar archivos, ¿no? Ahí dice importar archivos. ¿De dónde? De la carpeta. Y si no, pues tengo que navegar hasta la carpeta, nada más, ¿no es cierto? Y colocar este video mate en este caso. Abrir. Ya, y aquí miren, archivos del proyecto está, ¿no? Tengo archivos de proyecto, transiciones, efectos, emoticones. ¿Quién ha usado algún editor? ¿Qué sé yo? Vegas, es un buen editor, el Camtasia Studio. Sabe que es así, ¿no es cierto? Y quien no, pues le invito a usar este, sobre todo porque es gratuito. El OpenShot Video Editor y el OBS Studio, al igual que Audacity, son gratuitos, ¿no? Esas otras alternativas que les menciono, Vegas, Camtasia, son pagas, ¿no es cierto? Son licenciadas, estas son gratuitas, hay cómo usarlas, ¿ya? Entonces, aquí en los archivos del proyecto, miren, aquí abajo tengo una línea de tiempo, ¿no es cierto? En el cual puedo poner hasta 5 pistas. Y puedo poner más también, si quiero, ¿no es cierto? Pero en nuestro caso nos sirve una pista, ¿no? Miren, ahí le pongo. ¿No?
Tenemos la previsualización y aquí podemos revisar, ¿no es cierto? Ahí está con audio, ustedes deben poder escuchar. Muy buenas noches, mi nombre es Raúl Lozada Llanes y tengo el gusto, es lo que grabamos, ¿no?, de ser su tutor en la asignatura de matemáticas, ¿no? Indicar que esta asignatura pertenece al área curricular de formación básica, que es de naturaleza teórico-práctica y tiene por propósito generar en los estudiantes habilidades para producir, comunicar y generalizar información de manera escrita, verbal, simbólica y geográfica, mediante la aplicación de conocimientos matemáticos y el manejo organizado, responsable y honesto de las fuentes de datos fallas, para así relacionar y comprender otras disciplinas, entender las necesidades y potencialidades de nuestro país y tomar decisiones con responsabilidad social, valorando el empleo de las tecnologías de la información para realizar cálculos y resolver de manera razonable no le quito. Por ahí hay problemas de la realidad nacional. Lo del último sí vamos aumentando la pertinencia de los métodos utilizados y juzgando la validez de los resultados. La asignatura organiza sus contenidos en las siguientes unidades de aprendizaje: números reales, funciones reales y radicales, límites y derivadas de funciones, vectores, elementos del plano y estadística. Bienvenidos. ¿Ya? Esta parte la voy a... Dijimos que iba a borrar, yo estaba viendo aquí la línea de tiempo y la grabación efectiva se acabó a 1:20. Por ahí se acaba, 1:20 y estadística. Bienvenidos. ¿Ya? 1:20, ahí lo detengo. Y tengo aquí estas herramientitas muy intuitivas, ¿no es cierto? Puedo cortar en varias partes del video. Como quiero que hasta aquí funcione, ¿no es cierto? Le voy a cortar, bien, le voy a cortar. Y así podría ir, si quieren ustedes, troceando el video, ¿no? Quiero, pues, a ver, déjenme ver, ampliar, añadir pista. Quiero hacerle esto más ancho, le han cambiado un poquito. Pero bueno, en todo caso, miren, puedo hacerle más pedacitos, ¿no? Ir cortando y de pronto recortar esta parte del medio, obviamente soltando la tijera. Puedo seleccionar esta parte o esta, si ven que se pone en rojo, y esta también. La que está seleccionada se pone en rojo, hay que tener cuidado porque voy a borrar. Si lo del medio es el error, pues le borraría y a esto le podría traer hacia acá, ¿no es cierto? Este no es el caso, iba a borrar todo lo del último. Entonces borro esta otra parte también y nuestro video ya queda más o menos ahí, ¿no es cierto? Y estadística. Bienvenidos. ¿Ya? Podría quedar ahí. Si tengo algo más que poner, podría tener otro video, ¿no es cierto? Juntarle aquí y hacer lo que nosotros queramos. Por ahora ahí es suficiente, ¿no? Le usamos al editor para borrar esa parte final que no debía estar en nuestro video. ¿Ya? Voy a grabar el proyecto, ¿no es cierto? Aquí mismo. Entonces vuelvo a hacer este ejercicio. Tengo la ubicación y voy a guardar el proyecto. Sí, guardar el proyecto. ¿Dónde? En nuestra carpeta de trabajo, todo, ¿no es cierto? Y se llama, ¿cómo le pusimos? Bueno, video. Video mate mismo, ¿no es cierto? Pero es un proyecto de OSP, ¿no? De OpenShot Video Editor. Lo guardamos y con esto ya puedo abrirlo después, seguir trabajando el momento que quiera, ¿no es cierto? De hecho, vamos a abrirlo desde allá, ¿no? Para mostrar eso y que las configuraciones, sobre todo, que ya lo último aquí está, ¿no? Tal vez está muy grande la vista. Grandes. Ya, aquí está, ¿no? El video mate, si lo abro, es el proyecto de video a partir de este video que es el fuente, ¿no es cierto? Aquí ya está con las configuraciones que básicamente es restar esa última parte, ¿no es cierto? Lo que estaba de más, dura 1:20. Bienvenidos, ¿ya? Pues lo puedo dejar, lo puedo editar mañana, el día que quiera, ya está grabado. ¿Cómo consigo nuevamente el video, no es cierto? Le voy a llamar video mate 1, este es el fuente. Entonces a este no le puedo cambiar de nombre mientras que esté aquí. Al nuevo le voy a poner video mate final. Producir. Aquí en este botoncito, ¿no? Exportar video. Hay diferentes, soporta bastantes formatos para poder producir el video, ¿no es cierto? Generar un nuevo video que ya sea publicable sin esa última parte. ¿Ya? Lo vamos a dejar por defecto aquí, ¿no es cierto? El MP4 es un formato que es soportable en la mayoría de plataformas, en la mayoría de páginas web. Lo vamos a dejar MP4. Sin embargo, miren, hay otros, ¿no? Según otros formatos, según lo que necesitemos, le podríamos, pues,
producir, ¿no es cierto?, generarle a nuestro archivo de video en el formato que queramos. Por ahora dejémoslo en el que está con defecto. Por defecto, a pesar de que puedo usar, mi máquina tiene una tarjeta gráfica, ¿no es cierto?, una tarjeta de video, y podría usar este, pero le voy a dejar al de aquí abajo, para que le procese simplemente con CPU. La calidad, obviamente, si dejamos en alta, va a ser mejor, pero va a demorar más, ¿no es cierto? Voy a dejarle en media por ahora, por el tiempo, y lo vamos a exportar. ¿Dónde se va a guardar? Miren, en la carpeta donde que está el proyecto, ¿no es cierto? En la carpeta donde que está el proyecto, se va a generar por defecto, ¿no? Entonces lo vamos a exportar. ¿Ya? Video no duraba más de un minuto, ¿no es cierto? Un minuto 20 exactamente, por eso demora. Para videos más largos, ahí sí demora, ¿no? Ahí sí demora, y me hubiese convenido poner que use también la tarjeta de video, ¿no? Pero bueno, este video pequeñito, introductorio, ¿no es cierto?, por el que tal vez deberíamos empezar en nuestros cursos, un video chiquito en el cual presentamos el curso así de una forma semiprofesional. Sería interesante, ¿no es cierto? Y luego ir moneando las herramientas y con el tiempo necesario, porque renderizar un video es una, lo que está haciendo ahorita, ¿no? Es renderizar el video, generar el video nuevo. Es una de las tareas que computacionalmente es más costosa. Para un minuto y medio, se demoró como un minuto y medio mismo, creo, ¿no? Imagínense para una hora, algo así. Pero el programa funciona, ¿no? Hecho. Lo voy a cerrar, me dice si quiero guardar, le pongo que sí. Y aquí en nuestra carpetita, debe estar el video mate, no le cambié el nombre. Vamos a ver, revisándolos, ¿no es cierto? Le voy a poner a este, por fecha, voy a ver detalles, ¿no? Vamos a ver por fecha, ¿cuál es el último? Este, ya, entonces este es el final, por fecha nomás, ¿no? Entonces este es el final, ¿ya? Profe, una pregunta, ¿el video va a quedar grabado en la plataforma? ¿Perdón? ¿El video va a quedar grabado en la plataforma? El video yo le voy a hacer que se enlace desde la plataforma. Hay que subirlo a un servidor de streaming. No, yo digo la explicación. Claro, los otros videos sí pueden ver ustedes, no sé. Sí pueden ver los otros videos de las otras clases. Yo tengo un problema lo mismo de ayer, pero yo sé que ustedes no tienen la culpa, sino que si se queda grabado, ¿no? Para uno no, darle sí, desde el celular. Claro, sí, pero la bueno, explicación. Eso, a ver, eso sí se está grabando, porque aquí nos indica, miren, que se está grabando ya una hora de clase. Ah, ya, ya. Sí, pero en la plataforma no se puede ver ninguna clase grabada. Ya, entonces eso... No podemos observar nada. Ya, entonces eso sí hay que pedir. Yo ya voy a pedir... Ya sí, termino, la grabación de la explicación. Termino la clase y pido que ahí, bueno, Fernando... Que sea los links, profe. Que ponga los links, eso, que ponga los... YouTube, ajá. Que ponga los links de las... Sí están las clases grabadas, solo que ahora no hay cómo ingresar a la plataforma. Yo estoy luego aquí. Luego pasa. A ver. A mí me pasa lo mismo, pero eso no es del profe. Igualito me pasa. Está hablando aquí. ¿Dónde están las grabaciones, papi? Ingeniero. Dice videos de las clases. Me parece que está en la parte izquierda, por ahí sabe estar. Yo suelo ver los videos nuevamente grabados, pero no puedo ingresar ahora a la plataforma. Me parece que... hay un virus, no sé qué, y eso desde la semana pasada. Yeah. Tenemos algunos ese problema. Yeah. Bueno, hoy al final alguien me va a ayudar compartiendo la pantalla para ver qué pasa. Porque me han indicado que no es ningún virus ni ningún antivirus, a lo mejor sea el acceso seguro. Al final de esto alguien me ayuda compartiendo la pantalla y vemos. Sí saben publicar los videos, pero ahorita no sé dónde. La verdad no sé dónde, aquí en la unidad 1 tal vez, déjenme ver. No se encuentra, ingeniero, yo estaba buscando los videos y ya voy a pedir que les publiquen, porque eso sí deben publicarles. De ley, eso sí deben. O sea, sí, vamos. Buenas noches, disculpe, ¿puedo escuchar? Dígame. Los videos se encuentran justo en la pestaña que dice ¿dónde? Curso de alta especialización. ¿Aquí? ¿En el primero? Ajá. Sí, y este también es un enlace, ya. Bien, bien, gracias. Este también ha sido un enlace, ¿no? Entonces aquí, curso de alta especialización. Y aquí están los videos, no están. Repositorio. Ahí está, dice videos de clase, le da es otro enlace, es un hipervínculo que le dirige al canal de YouTube en donde están los videos. Videos de clases, aquí. Ajá. Ya. Sí, ahí está. Entonces, este habría que quitarle, este repositorio. Está confuso. Aquí está, ¿ya? Bueno, en todo caso, miren, bien, gracias, ¿no?
aquí en la etiqueta curso de alta especialización, aquí están los videos. Ya, y debe salir una lista de enlaces. Ya, aquí están los videos, ¿no? Ahí los pueden ver. Me imagino que este también ya mañana o pasado estará público. Gracias, ¿no? Gracias. Chévere, ahí están los videos, ¿ya? Sigamos, a ver. Ya, entonces solo voy a verificar que este sea el que dura 1:20, ¿no es cierto? Aquí ya sí es este. A que esté hasta el bienvenidos. Bienvenidos. Ya, listo. Este es el que le vamos a publicar, ¿no es cierto? En nuestro YouTube. Entonces, bueno, para YouTube me imagino que sí tienen ustedes las cuentas, ¿no es cierto? Basta con tener una cuenta de Gmail. Y nosotros somos ya editores, ¿no es cierto? Usamos las características de la web 2.0 para poder publicar. Entonces, si yo ya estoy registrado, ¿no es cierto?, con mi cuenta de Gmail. Y aquí me permite subir un video. O más de uno, ¿no? Transmitir en vivo también. Yo voy a subirle este video. Y el enlace le voy a publicar en el aula. Con eso ya estaría completo el ciclo, ¿no es cierto? Hemos generado el video. Lo hemos editado rápidamente. Y ahora le vamos a subir, ¿no es cierto? Sí, en YouTube. Nuevamente. ¿No es cierto? En el YouTube ahí. Voy a ir de nuevo. Profe, ¿para cuándo sería este deber? Ya, este deber les voy a dejar hasta la otra semana. Ah, bueno. Porque tienen que hacerlo. Y tienen que hacer algo así pequeñito nomás, ¿no es cierto? Pequeñito. Es la presentación de la sumilla. Eso, la sumilla ya. Porque la sumilla ya la hicieron, ya están en capacidad de hacer. Presenten la sumilla y va a quedar para el otro domingo, ¿ya? O sea, sería para el 13, ¿ya? De eso no se preocupen. Para que tengan tiempo suficiente, es algo pequeño, pero bueno, que hagan todo el proceso. Entonces aquí, como les decía, entré a YouTube, yo estaba logueado con mi cuenta de Gmail y me permite subir un video, ¿no? Para ello pongo a pantalla dividida y voy a subir el video final, ¿no? El que quiero subir. Lo arrastro nada más, ¿no? Con clic sostenido, ya miren, ahí está subiendo. Dice video mate final. Voy aquí a ver algunas cosas mientras que se sigue cargando, ¿no es cierto? Video, pongámosle sumilla de la asignatura, ¿no es cierto? Mientras más información pongamos, mientras más metadatos pongamos en el video, es mejor, ¿no? Las miniaturas aún no puedo elegir, bueno, que se elija por ahora, que es por defecto. Yo tengo algunas listas de reproducción, antes sí publicaba duro, ¿no? Pero ahora, bueno, lo voy a poner en ninguna, que se publique así en ninguna, ¿no? Este video es público, no es contenido para niños, ¿no es cierto? No hay restricción. Ya, voy a darle en siguiente. Ya no quiero poner subtítulos. Siguiente. Aquí se está verificando el video, ¿no es cierto? La inteligencia artificial y esas situaciones ahora hacen que robots verifiquen que el video es apropiado y esas cosas, ¿no? Ya miren, ya está. Los derechos de autor. No puse música. Aquí en el video editor podía en otra pista poner música, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero bueno, no lo hemos hecho algo muy sencillo nomás. Pero les invito a que le moneen a los programas de estos. Son interesantes y son gratuitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, miren, aquí yo puedo poner, ¿no es cierto? Yo quiero que sea público. Y esto de la configuración de estreno instantáneo nunca le he puesto. Simplemente esto, ¿no? Que sea público. Y aquí, miren, ya tengo el enlace, ¿no es cierto? Entonces, lo voy a copiar para con este enlace, ¿no? Dando clic aquí ya se copia. Con este enlace ponerle en el aula virtual. Y es nuestra muestra, ¿no es cierto? Entonces le vamos a publicar. Ya, miren, también puedo, aquí también otra vez del vínculo, pero ya lo copié. Y puedo compartirlo en Facebook, Twitter y todas estas redes sociales. Por ahora no me interesa, ¿no es cierto? Hacer eso. Entonces simplemente vamos a cerrar. Y en nuestros videos ya está aquí, ¿no es cierto? Ya está aquí y lo podemos ver. Sí, es un video chiquitito, por eso no demoró. Obviamente dependiendo del tamaño, eso va a demorar en cargar, en verificar, etcétera, etcétera. Ya, aún no se carga del todo, pero bueno, ahí está. Ya. Muy buenas noches, mi nombre es Raúl Lozada Llanes y tengo ya esto. Estoy ya en YouTube, por lo tanto puedo cerrar y como ya copié el enlace, puedo ir al aula, ¿no es cierto? Y le vamos a colocar aquí en herramientas para docencia digital. Estoy en el rol de estudiante. Voy a volver a mi rol de profesor. Ya activando la edición, ¿no es cierto?
Yo le voy a poder colocar. Ustedes en la tarea tienen que enviarme el enlace. Ya, el enlace que le... es de este, ¿no? El enlace de YouTube, profe. De YouTube. Eso, el enlace de YouTube. Este, ¿no es cierto? ¿Ya? Este. Ah. Ese, yo les voy a publicar en el aula porque así se debería hacer, pero no tenemos un aula para que ustedes nos publiquen. Entonces yo aquí voy a añadir en una URL nomás, ¿no es cierto? Un enlace que vaya hacia el video que acabo de publicar. ¿Ya? Y aquí le voy a poner video prueba. Video mate, así le estamos llamando. Aquí cualquier descripción, ¿no? Video mate. Listo. En apariencia, de pronto yo siempre pongo que se vaya a una ventana emergente y nada más. ¿Ya? Entonces, ustedes en la tarea, por favor, tienen que enviar el enlace comprobando, ¿no es cierto? Que funcione. Entonces, miren, le pongo una pestaña nueva y tiene que abrirse el video, ¿no es cierto? El video mate final. Eso, ese enlace me envía bien. Muy bien. ¿Ya? Nosotros aquí en el aula hemos generado este enlace que va a abrir en una pestaña nueva el video que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Entonces, algo así sencillo. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Lozada Llanes y tengo el gusto de ser su tutor. En calidad media. ¿No? Al ponerla en calidad media, solo me deja reproducir aquí hasta 480 píxeles, lo cual para un aula virtual está bien, ¿no es cierto? Está pequeño, pero bueno, si le pusiera en calidad más alta, saldría a 720, 1080, es decir, una resolución que permita, por ejemplo, que esta asignatura pertenece a esta que camina aquí se vea mejor. Que es de naturaleza práctica y tiene por propósito generar bien en los estudiantes habilidades. Vamos a cerrar esto. Y a pesar de que no hizo falta, les voy a indicar cómo hacer una edición breve, porque no sobra tiempo, de el audio con este Audacity. Y sobre todo, como les indiqué, estamos aquí, ¿no es cierto? Sí, estoy abriendo por primera vez, ¿no? Le di todo sí. Aceptar y aceptar. Como les dije en primera instancia, este video mate final no le voy a poder abrir directamente en el Audacity. ¿Ya? Entonces, a ver, está aquí, ¿no es cierto? Control C, control V. Archivo, abrir. Y nos vamos a ir, bueno, está en este equipo. Está aquí en I2D, curso de enero-marzo. Y hoy estamos el 3 de marzo, ¿no? Está aquí. Ya, es el video mate final. Veamos qué nos ocurre. ¿Ya? Miren. Entonces dice que no puede abrir, pero aquí nos dice por qué, ¿no es cierto? Es un archivo de AAC y necesita el FFmpeg. Es una librería, es un complemento que por derechos de autor y esas cosas no se distribuye directamente con el Audacity, pero va a haber que instalarle, es facilito, ¿ya? Entonces voy a dejarle abierto el Audacity y voy a ir a este otro enlace que teníamos aquí, ¿no? Este para diferenciarle le voy a mover a la derecha. FFmpeg es el complemento que falta para abrir el audio del video desde Audacity. Me va a abrir el audio. Y luego a ese, en el OpenShot Video Editor, le puedo volver a poner en el video. Ya le vamos a ver cómo hacer. ¿Ya? Le vamos a subir un poquito el volumen. Digamos que el volumen no estuvo tan bueno y necesito subirle. ¿Ya? Entonces, para eso le abriría al audio del video aquí, ¿no es cierto? Para subirle con algún efecto de aquí al audio. ¿Ya? No hizo falta hoy porque tengo un buen micrófono y esas cosas, pero a veces ocurre que hay que subirle el audio. Hagamos eso, ¿ya? Entonces, para eso voy a abrir esta guía. Y esta guía nos sirve en la segunda parte, aquí, ¿no? Esta es la que yo he probado y la que funciona. Para añadir este FFmpeg en el Audacity. Aquí está cómo hacerlo, ¿no es cierto? Bueno, lo podremos transformar a español. Veamos qué tal queda en español. Ya. Descargarte por aquí, ¿no? Yo uso Chrome. Google Chrome. Spanish. Y le transforma, ¿no? Descargar la alternativa para instalarlo, el plugin en el Audacity. ¿Ya? Entonces vamos a ir aquí, ¿no es cierto? A la página externa. Abrir en una nueva pestaña. Acá. Y aquí yo tengo cómo descargar el zip. ¿Ya? Miren aquí abajito, ¿no? Lo que me voy a descargar es el zip. Ese es el que voy a usar, ¿no? Aquí según la guía, estoy usando la parte de abajo, ¿no? La descarga del zip, ¿sí? Entonces, como dice, nos vamos a la página, ¿no es cierto? Estuvieron que ya este enlace me llevó acá. Y aquí tengo el instalador y el zip.
voy a usar el zip, sin embargo, no perdamos de vista el manual, ¿no? Haga clic izquierdo en el paquete comprimido zip y descárguelo, ¿cierto? Hay que descargarlo primero, entonces. Voy a descargarme este zip, no el exe, ¿no? Entonces le voy a dar clic y se va a pedir descargar en las descargas mismas, ¿no es cierto? Aquí mismo lo voy a poner, ¿ya? Lo voy a guardar. ¿Sí? Y voy a irme un ratito a las descargas, ¿no? Hasta instalar esto. Ya. Aún no descarga. A pesar de que es pequeño, demora un poquito porque estamos transmitiendo en vivo y eso consume bastante ancho de banda. Y ahí está. Entonces, esto ya se descargó aquí, ¿no es cierto? Por orden es este último. Sigamos la guía, ¿no es cierto? Que para eso está la guía. Ya, extraiga el contenido en una carpeta o el nombre de carpeta que elija. En cualquier carpeta hay que extraer esto. Entonces, yo me voy a crear una nueva carpeta que se llama FFMPEG. ¿Ya? Y aquí adentro le voy a extraer, ¿no es cierto? Bueno, primero le voy a mover aquí. Y aquí le vamos a extraer. Es otra carpeta. Bueno, yo uso 7-Zip. Ustedes, WinRAR, el que sea, ¿no es cierto? Les permite extraer el archivo aquí. Una vez que ya extraigo, esto en realidad ya no necesito. Y de esta carpeta voy a venirme a buscar el AVE Format, creo que es. Pero bueno, para eso está la guía, ¿no? Aquí está la guía. Ya lo descomprimimos en cualquier carpeta. Luego, lea las instrucciones a continuación y buscar el AVE Format 5DLL. Aquí están las otras instrucciones, ¿cierto? Ubicar la biblioteca manualmente. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. En el Audacity hay que irnos a preferencias. Y estas preferencias están en editar preferencias, ¿ya? Están en editar preferencias. Y aquí nos dice que en bibliotecas, ¿no? A ver, en bibliotecas, ¿ya? Esto está en inglés, no se traduce la imagen, ¿no? Esto es una imagen. Pero bueno, aquí nos dicen en preferencias y luego a bibliotecas y localizar, ¿ya? Miren que aquí nos dice que la versión de la biblioteca no está encontrada. Cuando ya le ubiquemos, ¿no es cierto? Siguiendo estas instrucciones, ¿no es cierto? Hay que buscar donde que descomprimimos este archivo AVE Format 55. Este hay que buscarle, ¿ya? Entonces era editar, preferencias, biblioteca y ubicar. Van a ver que aquí luego me aparecen unos códigos y eso indica que ya va a estar, ¿ya? Entonces vamos a ubicarlo y lo descomprimimos en el escritorio, en las descargas, perdón, FFMPEG. Aquí descomprimimos, ¿cierto? Y aquí está el AV Format 55DLL. De hecho es el único que reconoce. Lo vamos a abrir. Aceptar y cambió aquí, ¿no? FCU, esto debe aparecer por aquí, creo que sí nos indica, ¿ya? F es para la versión tal, 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 C es para la versión tal, 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 y U para la versión tal, tal, tal. Entonces, esto indica que ya se localizó y le vamos a dar a aceptar. ¿Ya? Nada más, ¿no es cierto? Hemos seguido esta guía que está ahí en el aula. Con esta biblioteca que acabamos de colocar, ¿no es cierto? Ya está esto. Esto no estaba hace un rato, ¿no? FCU. Eso indica que ya está. Nos va a permitir abrir, ahora sí, el audio de nuestro video mate final. Le vamos a subir el audio. Le vamos a subir un poquito el... Miren, está bajito en realidad, según la onda. Está bajito nuestro audio. Le vamos a subir un poquito, ¿no? Bien. Aunque se escucha bien. Buenas noches, mi nombre es Raúl. Pero lo vamos a subir aquí. Bueno, cada uno de estos software, como ustedes entenderán, pues es un curso completo, ¿no? De algunas horas de vuelo para aprender a manejarlo. Pero para hacer una cosa básica, sí, que es útil, pues también lo podemos usar, ¿no? Entonces, con un efecto, yo lo voy a amplificar. Hay un montón de cosas que se puede hacer, ¿no? Yo lo voy a amplificar. Quiero que se permita el recorte. Y lo voy a amplificar unos 3 decibelios. Unos 3 decibelios. Ya veamos ahí. Debe subir el volumen. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Lozadayán. Con esto vamos a lograr que suba el volumen. Y se va a notar en la onda. Cuando le dé aceptar, esto va a crecer la onda, ¿no? Y así creció un poquito. Tal vez está susceptible. Le di control Z, ¿no? Tal vez está susceptible a amplificarle un poquito más, a lo mejor unos 5 decibelios, hay que tener cuidado. Y se va a reflejar en la onda.
Ya, ahí a lo mejor, ¿no? Tampoco vale que se pase mucho. Bien, muy buenas noches. Subimos el volumen. Aquí hay como quitar el ruido, hay como combinar pistas, aquí se puede poner música también, pero bueno, lo vamos a hacer así. Lo voy a guardar como una pista MP3 en donde que está nuestro, a donde que está nuestro proyecto, ¿no? Aquí hoy estamos tres. Aquí lo voy a guardar. Vine aquí solo para copiarme la ruta, ¿no? Y guardarle aquí como un MP3. Exportar a MP3. Bueno, voy a irme aquí. Está en el respaldo, está en I2D, aquí. Y hoy estamos tres, ¿ya? Y aquí le voy a poner video mate final, audio, ¿no es cierto? Audio, ¿ya? Para saber que está subido el volumen. Esto le voy a... Se puede llenar esto, ¿no es cierto? Pero lo vamos a dejar ahora por tiempo así, en blanco. Se guardó nuestro MP3 y esto podemos cerrar sin guardar el proyecto, ¿no? O si quieren guardarlo, también. Pero lo importante es que aquí ya tenemos nuestro audio, este. Nuestro audio en MP3 y lo voy a procesar nuevamente. Matemáticos y el manejo organizado, un audio más alto, ¿no? Lo voy a procesar nuevamente en el OpenShot Video Editor. Ya, a ver, aquí otra vez se puso esto muy grande. Aquí está el video mate. Sobre este mismo voy a colocar este audio de acá. ¿Sí? En otra pista, ¿no es cierto? Y eso va a hacer que se alce el volumen. No, no sé si se vaya a notar. Escuchemos. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl. Más o menos allá. Sí, está bien el volumen. Pero bueno, voy a añadirle esta otra pista de audio. Que igual podría ser una música, algo así, ¿no? ¿Dónde estás? Video mate final. Audio. Y le voy a poner justamente aquí. Miren que dura igualito. Por eso es que lo importante para que coincida es que le abra en el Audacity desde el mismo video para que coincida, ¿no es cierto? Si es que hace falta. Si grabamos bien, no hace falta hacer esto, ¿no? Tengo... Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Rosadayán. No sé si le escucha de ser su tutor con un eco, ¿no es cierto? Está, porque están los dos audios. De aquí también le puedo modificar al audio. ¿Dónde estás, audio? Atenuar. Volumen. ¿Ya? En el clip completo quiero que sea cero. Ya, no sé si escucharon, pero había un eco. Entonces, al volumen original, que es más bajo, le voy a poner que no se escuche. ¿Sí? Y voy a repetir la reproducción. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Lozada Llanes y tengo el gusto de... Ya no está el eco, pero sí está el todo en la asignatura de matemáticas, ¿no? Nuevamente nos tocaría producirle, ¿no? Pongamos a ver si me ayuda un poco más rápido con la tarjeta. Y aquí le voy a poner video mate final 2. A este no le voy a subir al aula, ni mucho menos al YouTube. Solo para ver que se podía usar el Audacity. Video mate final 2, exportar. ¿Ya? Debería hacerse un poquito más rápido porque aparte de la memoria RAM del computador, está usando la memoria de nuestro tarjeta de video, ¿no es cierto? Sí, se está haciendo un poquito más rápido que hace un momento. Y en calidad media mismo, ¿no? Si ponemos en calidad alta, hay que pensarlo bien porque eso va a demorar más, ¿no? Bien. Hemos usado estas tres herramientitas útiles para tener un pequeño estudio de grabación, ¿cierto? En casa. No es... Es semiprofesional, ¿no es cierto? Nos permitiría tener resultados interesantes. Lo voy a guardar. ¿Ya? Y ahí sí tenemos ya nuestros dos videos. El uno con el audio mejor que el otro, digamoslo así. Más alto que el otro, no mejor. Lo voy a ejecutar. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Lozada Llanes y tengo el gusto de ejecutar el de ser... Bien, muy buenas noches, mi nombre es... No sé si ustedes lo pueden percibir, pero sí, sí está más alto el otro volumen, ¿no? Aunque no hacía falta, pero bueno, sí está más alto el video aquí. Ya, eso es lo que íbamos a compartir. Me interesa mucho que una de las compañeras que dice tener el problema este de acceso
Por favor, compártanos la pantalla y veamos qué ocurre, a ver si les podemos indicar cómo resolver ya. Cualquiera de las compañeras que tiene el problema este de ingreso a la plataforma, tengan la bondad, compártanos la pantalla. Profe, tiene que poner compartir para poder que las chicas puedan acceder, ¿no? No pueden ustedes. Yo ya dejé. ¿Verdad? No, perdón, es que este no es Zoom, Zoom es diferente. Claro, no, yo ya dejé de compartir y ahí sí podría compartir cualquiera de las compañeras o compañeros. Para ver qué ocurre y si es algo usual que se pueda arreglar, nos sirve a todos ver cómo solucionar. A ver. A ver, compañera Luz, ayúdenos usted si puede. A ver, déjeme ver si puedo compartir. Sí, se puede. Déjame ver, porque tengo ese problema y dicen que no es la página, pero ya lo lleva una persona que lo arregla, otra persona, y es, dicen que es de la página. Y no puedo desactivar el antivirus porque el troyano me va a afectar la compu. Espérate un momento. Espérate. Cuando quiere ingresar a... ya te voy a ver, déjame ver, la comparto. Un troyano. Déjame ver. Ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? ¿O no? Aún no. No. ¿No? Aún no. No se ve nada. Entonces no puedo compartir, le cuento. Está como bloqueado. Ya, a ver, yo estoy ya compartiendo. Es solo aquí, ¿no? Alguien más, es solo aquí. Yo estoy compartiendo ahorita, es solo aquí, sí. Es que como en Zoom hay una opción que puedes dejar de compartir y compartir con las personas que están acá, pero no puedo, está bloqueado el botón. Ya, ahí sí ya se nos complicó porque ya no tengo esos permisos. Sí, ajá, tienen que dar el sistema. ¿Qué pasará? Sí, abro y aparece que... Ahí está compartido. ¿Profe? Dani. ¿Esa? Dani. Sí, se está compartiendo. Ya probé, sí se puede. ¿Sí se puede? Déjame ver. Dani nos estaba compartiendo, pero... Ah, ya... bueno, Dani, ya, compártelo. Ya, ahí está la compañera Paulina Fernández. Sí, yo tengo ese mismo problema, así me sale. Ah. Buenas noches. A ver. No, a mí me sale virus troyano. Y es rojo la pantalla, no sé quién le parece así. Sí. Algunas. A mí también es roja la pantalla. David, a ver, por favor, para... Déjame ver si puedo, profe, yo compartir. ¿Ahí están? ¿Sí se puede ver o no? ¿Ya? ¿No? Sí. Voy a dejar de compartir yo. Espere un ratito. A ver. Está ahorita... Tarira está compartiendo. Tarira. Me parece. A ver. Stories está compartiendo ahorita. Ah, bueno. Ya, nadie está compartiendo ahora. ¿Quién va a compartir? A ver si puedo yo. Déjeme ver. ¿Ahí pueden ver o no? No. No se observa. ¿Puedo compartir yo, profe? Sí, porfa, comparte tú. Sí. Sí, por favor. Para ver qué pasa. Ahí está la compañera Mayra. Mayra Quesada. Así me sale. Sí, profe, a mí así me sale. Cargo acá a la barra nos sale de, la mayoría, del navegador, profe. Y sí, me aparece esa página. Ya, siempre me sale, profe. Y ya la mandé con dos técnicos y me dicen que el problema es la página, aunque digan que no, ya como tres. Y ya abierto en varios computadores y me aparece así. Ya, ahora la pregunta es, ¿ustedes tienen instalado este antivirus, este ESET? Sí, yo sí tengo instalado el NOT32, el ESET. Está activo. Y ingeniero, verá, yo hice también ver por un técnico, un ingeniero de sistemas. El problema me dijo que es la página, el administrador de la plataforma. No. Le han puesto como si nosotros abrimos los documentos que queremos ingresar, se detecta como virus. Y no es justo que la solución nos digan que desinstale el antivirus. La solución no es eso. Nos deben dejar la página libre para nosotros poder acceder a nuestros trabajos. Entonces, no es justo.
Sí, es el antivirus, porque no a todos les va a pasar, no a todos les pasa, ¿no es cierto? Excepto a creo quienes... que estamos la mayoría ingeniero y no es justo la solución que nos digan, desconecte el antivirus. Todos tendrán el set. No el creo problema que... es el virus. Profe, es que si desactivamos el antivirus, como me dijo el ingeniero, sí. Y así pasa a mi hermana, nos puede afectar el virus. O sea, buenas noches. No, aquí es el problema un poquito del antivirus. Lo que se tiene que hacer es dar un permiso especial porque... una excepción. Eso, una excepción. Ya que aquí, como dice el un agente del... Bueno, es por la página y también por lo que es el navegador. SJ, ese es un código JavaScript. Entonces, ese código JavaScript le reconoce como un troyano. Claro. Y para poder evitar eso, en el antivirus hay que darle un permiso especial a esta página nomás. Claro. Ya, ¿saben qué? Yo voy a hacer esto ya y la próxima... Hola, no, profe, no, le cuento que el compañero tiene razón, o sea, es un permiso que uno pone el link para que te permita abrir, pero cuando tú abres, digamos, la página se te abre, normal, vas a la parte de planificación y otra vez vuelve la imagen, otra vez hay que copiar el mismo link para que te abra la parte de la plantilla de planificación. Después, otra vez, quieres abrir, digamos, la sección de tareas, abro la sesión de tareas y otra vez aparece el aviso de virus y tienes que copiar el link, ir al antivirus, es un trámite. Ya, sí, les entiendo, pero es del antivirus, no la página. Ya voy a ver cómo les pueden ayudar con eso. Ya esto sí voy a reportar porque yo pensé que era a lo mejor un acceso seguro, algo así que no estaba funcionando, pero no es del antivirus. Voy a reportar para que les ayuden, ¿ya? A todos. Profe, hay una sugerencia. Al inicio del curso... También sucedió así, no sé si es que le sucedió a los compañeros. Luego habíamos reportado y sí nos arreglaron. Entonces yo creo que es problema de la página porque al inicio del curso también, bueno, a mí personalmente sí me pasó así. Y luego yo reporté y sí, no, sí, luego ya pudimos nomás entrar. Ya voy a reportar y eso ya les han de arreglar en este fin de semana y de las tareas y eso yo voy a hablar con Fernando y con Juan si de pronto les han enviado tareas para que les dejen un poquito más de holgura. Sí, porque no pudimos hablar, o sea, sí tenemos la tarea de que fue el día domingo pasado, sino que no pudimos mandar y es una planificación. O sea, No, ya entonces la planificación estaba hasta una parte de la planificación, ¿no es cierto? Estaba hasta el 6, ya les voy a dejar hasta la otra semana también y ya voy a pedir que arreglen esto. Va a quedar hasta el 3, entonces, las dos planificaciones. Y ya les voy a decir, obviamente, también a Fernando y a Juan, si les han enviado tarea, que les dejen un poco más, ¿ya? E igual lo que hicimos ahorita, tienen que hacer un videito así chiquito, hacer todo este proceso y va a quedar también hasta el 13, ¿está bien? De mi parte, ¿ya? Gracias, ingeniero, pero no sea malito, ayúdenos, porque queremos bajar los formatos. Para sí, poder... los formatos, la información. Nosotros estamos culminar el año lectivo y ya tenemos que hacer cuadros, estamos con deberes atrasados con ustedes. Entonces, no sea malito, por favor, porque es problema del sistema de ahí que nos dejen el acceso libre. Y yo ya le manifesté muchas veces a la señorita y se pone molesta. Yo necesito, por favor. Claro. Ya voy a ver quién es el encargado del ¿cómo se llama? De la administración del aula, que ni siquiera sé, pero ya voy a ver cómo le contactamos para ver cómo arreglar, ¿ya? No se preocupen. Ya vamos a ver cómo hacer, ¿sí? En el chat tampoco está habilitado para pasarles. No tenemos chat. Profe, buenas noches, disculpe. Si le prueba usted a un usuario de los que tienen problemas para ver qué le sale. Esa es buena, pero me tendrían que dar la contraseña y la clave. Yo no te, es que verán, no es del antivirus. Ingeniero, le comento que hice eso, la desactivación del antivirus y ya salió a la página normal. Claro, es que hay que ponerle una excepción al antivirus. Excepción, sí, eso me hicieron ahorita y sí, ya está funcionando mi página. Sí, ya, hay que ponerle una excepción para la página web del aula virtual y va a funcionar. Ya, yo voy a ver cómo soluciono y si no, en todo caso, no sé con quién tengan clases el lunes, ya le voy a decir que ahí les indique cómo hacer la excepción para el ESET. Tocaría ver, yo no uso ese antivirus, no sé cómo hacer, ¿no es cierto?
Yo, de hecho, no uso antivirus porque con el, si tenemos Windows 10, Windows 11, ahora con el asistente de virus de esos sistemas operativos es suficiente y no hace falta poner otro antivirus, por si acaso. Pero bueno, cada antivirus es un programa diferente y se maneja, si bien es cierto, lógicamente de la misma forma y hay que añadir una excepción, pues hay que ver cómo hacerlo en el SED. Yo ya voy a ver con quién tienen clases el lunes para que les indique eso primero. ¿Sí? No se preocupen. Ya, y igual voy a reportar para que analicen ahí qué está pasando. Pero es del antivirus, es de cada máquina. Sí, es de cada máquina, no es la página web ni mucho menos. ¿Sí? Ya, mejor que se dilucidó este problema, que se vio qué es y se va a poder solucionar, ¿ya? Pero es el antivirus, no es la página, ¿ya? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, duda. Ya terminada la sesión, yo les voy a poner una tareita ahí, ¿no? Hasta el 13 y las otras cambio. Hasta el 13 de las entregas, ¿no es cierto? Van a hacer todas las entregas hasta el 13, sigan haciendo. Y pues, nada, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna inquietud. Oh, perdón, aún no sube la tarea del video, ¿no? Ya les voy a poner, terminamos la clase y les pongo. Pero igual va a estar hasta el 13, igual va a estar hasta el 13, ¿no? Igual que las otras dos, no se preocupen. Ya, gracias. Ya. Otra de paña, ¿no? Ya. Entonces, si no hay ninguna duda, vamos a terminar por ahí. Faltan 20 minutos para las 10, vamos a terminar hoy ahí. Creo que se ha avanzado bastante. La otra semana, el martes, vamos a hacer el plan de clase. Y el miércoles vamos a seguir con alguna otra herramientita que nos permita, en cambio, hacer páginas web. Van a ver que es facilito crear una página web propia, un recurso tipo página web propio, y publicar en Google, por ejemplo, o en un aula virtual. Eso vamos a hacer la próxima semana, de mi parte, ¿ya? Asimismo, de mi parte, que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Y Dios mediante, el lunes continuamos con el desarrollo del curso, ¿no? Que tengan una excelente noche, compañeros. Pase muy bien. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Compañeros, fin de semana. Gracias, buenas noches. Pasen bien. Hasta, gracias. Compañeros, hasta luego. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana, pasen bien.